Bueno, es un hecho que nos invita a preocuparnos, no solamente a la municipalidad, sino que a toda la ciudad, básicamente porque esta sería una segunda extensión al way out, a la cláusula de salida que tenía la empresa OHL. Esta prórroga además tiene como característica que es más extensa que la anterior, ¿no? Prorroga 2 años la posibilidad o no de ejercer esta salida. Es de preocupación porque básicamente se sigue llenando de incertidumbre la ciudad respecto a qué va a pasar con el borde costero. Nuestra invitación como alcaldía ciudadana es al diálogo, es que los porteños y las porteñas tengan el derecho a poder ser parte de la decisión de qué tipo de ciudad queremos vivir. La vocación portuaria, que es fundamental, que queremos potenciar, que queremos proyectar en Valparaíso, tiene que tener la capacidad también de dialogar con el resto de las vocaciones de la ciudad. La vocación patrimonial, la turística cultural, la universitaria, la comercial desde la perspectiva del pequeño y mediano comercio. En consecuencia, creemos nuevamente como alcaldía que esta es una oportunidad al diálogo. Y lo digo por lo siguiente, porque Valparaíso se juega una decisión clave en su futuro. Son 7 generaciones de porteños los que van a recibir positivo o negativamente las consecuencias de proyectos de esta envergadura. Por tanto, nuevamente, nos invitamos a la empresa portuaria Valparaíso, a TCVAL, a TPS, en fin, a la comunidad, principalmente a la comunidad, a escuchar, a pensar en un borde costero que sea para los porteños y que piense en su desarrollo, ¿no? No es posible pensar la ciudad sin pensar desde la perspectiva de su ciudadano. Entonces, nosotros estamos disponibles para eso. La pregunta clave para resolver el dilema del borde costero a esta altura es qué tipo de intereses queremos representar con estas decisiones. ¿Qué tipo de intereses se están vinculando en el puerto? ¿Son los intereses de los grandes empresarios del país? ¿De los grandes empresarios a nivel internacional? ¿O son los intereses del pueblo porteño, de los ciudadanos de esta ciudad? Creo que esa es la decisión clave. Por eso yo llamo a la empresa portuaria del Paraíso a liderar, si resulta necesario, un proceso de diálogo. Llamo también a los operadores privados a hacer el esfuerzo para anteponer a sus intereses los intereses de la ciudad. De manera tal de que creemos de que tenemos nuevamente una oportunidad para el diálogo, tenemos una oportunidad para resolver democráticamente qué es lo que queremos para Valparaíso.